En dos etapas de trabajo se disponen más de 480 hectáreas de producciones varias y módulos pecuarios que tributarán al autoabastecimiento de cada unidad productiva y para el beneficio de los habitantes palmireños. Una idea que se multiplica en favor de la soberanía alimentaria priorizada en el país. Concretar cuatro polos productivos en saludo al 26 de julio, que serían la UPC Tres Picos, la UPC Vista Alegre, la UPC Ciro Águila y la CPA 17 de mayo. Estos cuatro polos productivos contarán con un área de 165 hectáreas general, de ellos 4 hectáreas bajo riego en el área de huerto intensivo, y cada uno de los polos productivos también contará con 13,42 hectáreas de plátano y 13,42 hectáreas de yuca. La VPC Tres Picos, fundamentalmente de cultivo de caña, es el primero de estos cuatro polos productivos con 65 hectáreas dedicadas a los cultivos varios, además de las áreas para el módulo pecuario. Hoy tenemos cubierta 40 hectáreas con un completamiento de siembra y primavera de 25 hectáreas que deben estar sembradas entre plátano y yuca para los próximos meses, con cerrando octubre ya cubrir todo el área dedicada a alimentos. Tenemos planificado un incremento también de siembra de arroz de 23 hectáreas que está planificado para sembrar la hora de primavera, y estamos en movimiento de esa tierra para lograr llegar alrededor de 85-90 hectáreas de producción de alimentos aquí en la UPC Tres Picos. El resto de las áreas están cubiertas con ganadería, tenemos 232 cabezas de ganado. Hoy nos dedicamos a la producción de leche y de toro de carne, y también contamos con un área dedicada forestal que están cubiertas sobre eucalipto y acacia, que están dedicadas a esas plantas. Hoy también contamos con un módulo pecuario, que tenemos cría de carnero y de chivo, tenemos una cría de porcino y tenemos cría de conejo. Y estamos en el desarrollo de esa producción también para la alimentación de los propios trabajadores y familiares. Unido a las labores cañeras, el colectivo de la VPC Tres Picos se recupera de anteriores crisis económico-productivas y con la siembra de cultivos de ciclo corto ya exhiben algunos volúmenes productivos. Estamos hablando alrededor de 15-20 toneladas al mes, estamos hablando de entre producción de 50, 40, 50 quintales todos los días. Para la segunda etapa, y en saludo al 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, estarán listos los polos productivos previstos ascendente a más de 300 hectáreas, ubicadas en la VPC La Josefa del municipio de Cienfuegos, las cooperativas de producción agropecuaria 8 de octubre, Raúl Díaz y Manuel Santiago, todas con un huerto intensivo bajo riego y módulos pecuarios. Nailet Hernández Blanc, Notisur.